I mean, vamos a ver qué. Sí, si antes de los 15 días se lo cobra. No, si mañana yo un día la moto. Ahí está anotado ahí, por el nombre. Mira ahí, que ahí todo eso dice que antes de los 15 días se te da el carro, aunque sea un día. Y ahí te lo probaste tú mismo. El problema de eso es como un fui, porque al que te atiende, hay que pagarle, a la mujer de los que hay adentro hay que pagarle, la luz hay que pagarle, la renta hay que pagarle. Es como un fui. Eso no es ni ganancia, eso no es nada. Sí, ¿cuánto no tiempo dedicado a eso? Ahora hay que volverte a dedicarle el mismo tiempo, más el carro que te pasó, se rompió. Ya, bota aceite para arriba, ya es un problema mío, ponle, bota aceite para arriba y quédalo para el taller. No, eso ya no se lo dijo Michael, lo hizo, y fue el que lo mandó para acá. Y ayer, ¿por qué tú no, y eso no lo revita él, lo del aceite para arriba? Ya. No había forma de verlo. Yo sé. Yo no sé lo que tienen los carros, por eso doy 15 días. Si tú me lo hubieras comprado casa y yo otra persona y tú vienes a devolverme, lo digo, no, ya firmaste, eso es tuyo. Ah, yo no te estoy diciendo nada de eso. Yo estoy diciendo, devuélvemelo, el problema es mío, devuélvemelo roto, se te fundió, devuélvemelo, se te la transmisión, devuélvemelo. Eso no es problema tuyo. Lo que te estoy dando es una garantía y de por vida, porque tú, aunque me lo compres, después me lo puedes cambiar si quieres por 200 pesos. Después que me lo compre, ya que lleves tiempo, se te rompe y sí te voy a poner el arreglo arriba. En estos 15 días es porque yo no sé si está roto o no está roto. Tú, de todas formas, lo que hace la gente es probarlo en la manzana. Oye, está bueno, ya llévalo, ya eso es problema tuyo. Si te parte la esquina, ese es tu problema. Eso es lo que hace la gente. Yo marco la diferencia, te doy 15 días, que en un día tú lo sabes. En el caso de él fue un día. ¿Y por qué no fue ahí mismo? Si hubiera sido ahí mismo. Sí, pero el carro, tú que eso, tú sabes que probarlo es obligado. Sí, claro, sí, lo probamos. Sí, no es que la gente, sí, pero la gente, no, yo confío en ti, no confío en mí. Yo lo pruebo con el cliente, yo me monto con el cliente. No confío en mí, no confío en mí, pruébalo. Porque es que yo no sé, igual que yo no me dejo que la gente me diga, ¿qué tú crees? No, yo no creo nada a mí, pruébalo. No creo nada porque mi palabra me puede condenar. Y eso, los 100 pesos en ti, es el tiempo. Porque tú sabes cuántas. ¿Qué tiempo tú conectabas al muchacho para acá? El que sea, no va a perder el tiempo la gente. Es que el carro durmió anoche aquí con ustedes. Él no probó el carro, se lo viene a llevar hoy en la mañana, ¿entiendes? Se da cuenta de que el motor está sacando aceite. ¿Entiendes? No tuvo, él no caminó ni 15 millas con el carro, ¿entiendes? Supuestamente, ¿entiendes? Espérate. Espérate, ¿en carro? ¿El de las llantas es el mismo? ¿Qué dinero tú me vas a dar de down payment? No, ya lo hizo. No, ya él compró este. ¿Mil pesos? ¿Ya él compró el carro ayer? No, lo compró. Él lo está probando 15 días. Yo sé que lo compró, pero está en prueba. Yo le doy los 15 días que él lo pruebe. Él compró ese, suena como, ¡ya! ¡Perdiste los mil pesos! No he perdido nada. Sí, porque suena feo. Él compró, no, tú lo compraste, estás probando. ¿No me entendiste? Ya. Lo que hay que tener es como esa talla que tú me des, ese valor que yo te estoy dando de agregado, el no comprarte. Estamos aquí para resolver mi entrato, porque tú ahí mismo pasas una semana o 10 días y tú puedes encontrar un carro más barato. No es sí, pero igual. Espérate, y me puede virar el carro para atrás. Sí, pero igual tú le estás cobrando, le vas a cobrar a él. La semana, o sea, de renta. Estás cobrando como una renta el carro, ¿entiendes? O sea, entonces te tengo que cobrar una de las dos. Porque si tú me robas, el carro te lo paso a renta. Te voy a cobrar, porque yo cobro de renta una semana. Es como la casa. Te pago la renta y si tú la vives en mes o no la vives en mes, es tu problema. Sí, claro. Yo te pagué la renta. No te cobro el cambio, te cobro la renta. Parece que una de los otros va a cobrarte por el tiempo, ¿ven? Es tiempo. ¿Y los papeles no se lo hicieron? No, él no tiene papeles. Él no tiene los papeles hechos allá adentro. Todavía tiene los 15 días porque los mandaron para el taller. ¿Los papeles lo hicieron o no? Le hicieron todo el papeleo. Lo que allá él no firmó, hicieron el papeleo. Él no firmó. Lo que le hicieron fue el papeleo. Sí. ¿Lo hicieron? Sí. Ese es el tiempo. ¿Lo atendieron? Sí. Ese es el tiempo. Ven, ¿cómo hago? Mira, esto yo lo estoy grabando para ponérselo a la gente, para que le pase, para que no le pase a otro. Yo lo estoy grabando ahí. Yo sé lo estoy grabando. Ajá. Yo te sigo en la página. Ajá. Yo, y tú no has visto eso. Sí,
Sí, yo lo he visto, pero bueno, tú lo has puesto, tú has dicho en la página que, o sea, tú te vas, tienes 15 días. ¿Entiendes? Yo entiendo tu forma, o sea, tienes 15 días. Para ahora no hay que irse. Ahora no hay que irse. Ya esto es nuevo. No hay que irse. Si hiciste papeles, tú envías eso aquí, porque ese, a la gente hay que pagarle por atenderte. Porque si yo no te hubiera atendido, yo hubiera dedicado mi tiempo a otra cosa. Es el tiempo, el valor del tiempo de este país, ven. Que es bastante, en otro lado es, ya, es tuyo. No, eso no, eso yo no lo veo justo. El ya es tuyo ese, no, eso no es justo. Eso no es justo, eso no lo veo justo. Sinceramente, de mi parte ahorita, lo que no es justo es, por ejemplo, yo me he dado un carro, el carro era dormido aquí, donde yo no lo he usado, no me lo he montado, tú sabes. Y yo hablo contigo personalmente, yo quiero cambiar el carro, ¿entiendes? Ven acá, tú no te lo llevaste. ¿Y cómo tú sabes entonces? ¿El carro no se lo llevó o se llevó a salir de aquí? Sí, el carro salió de aquí. Ah, sí, salió. Pero salió. Se da cuenta de que el motor que tú aceptas por arriba. Tiene que salir obligado para poder probar el carro, si no. No, pero que no haga el papeleo. No, pero él tuvo que antes de hacer el papeleo probar el carro. Sí, lo probó. Él lo probó el carro. ¿No lo probó? Sí. Ah, él le dio la vuelta a la manzana, lo probó. Fue al taller también. Ah, fue al taller, vino. Él lo probó, él anduvo en el carro. Ven, esto no es culpa de nadie. Estas son cosas que son así. No, yo la otra que puedo hacer es devolverte el dinero y no pierdes nada y no te vendo nada. Mira, yo te quiero llevar este. No te quieres llevar nada. Yo tienes la opción de que si no cumples con las cosas de aquí, yo te devuelvo el dinero entero y no pierdes nada, pero no te vendo ni un carro. Eso también es para mí opción. Porque yo no te estoy vendiendo nada, yo te estoy ayudando. Porque con 1,000 pesos no me estás dando nada. Yo te estoy dando un carro. Que mi dinero está en riesgo, sin crédito, sin social, que no te conozco, que no sé cosas. Entonces yo, mira el valor que yo te estoy dando a ti. Y no me estás dando el valor a mí. Que ahora quiero arreglar un carro, que está bien, no es tu problema, pero tampoco es mío. Entonces alguien tiene que solucionarlo. Entonces, ¿por qué tiene que? Está bien, porque me sirvió a mí de contenido para que la gente me sirviera. Y es para que la gente lo vea. Que a mí lo que me interesa es que la gente lo sepa, cómo se trabaja. No me interesa la necesidad. En YouTube, que ya tengo 91 mil suscriptores en YouTube. Y me sirve para que los demás vean y dicen, oye, es así. Es así. Fíjate, tú lo sabes, los 100 y los 200. Y es toda la vida. No sé si tú sabes. No, mira esta talla. Ahora le vamos a dar la vuelta al negocio. Porque yo lo que no quiero es que me cambien las leyes. Porque si no. Ahora yo te voy a dar la humildad de esta talla tú conmigo. Le damos la vuelta y yo te voy a devolver los 100 pesos de otra manera. No sé cómo lo vamos a hacer, pero te lo voy a devolver. Pero no así. Porque si no, se me... a este pónselo, a este quítaselo. No, ya entiendo. ¿Tú me entendiste? ¿Tú me entendiste? Sí. Entonces no puede haber un kit y pon, fijo con todo el mundo con la misma ley. No es el caso de él. Vamos a quitarle que no es el caso de él. Tú compraste este carro, tienes 15 días de prueba. Si a los 15 días tú vienes a cambiarlo y no vas a comprar carro porque el carro tiene un defecto y no te cobramos los 100 pesos y te devolvemos después, porque estamos haciendo un favor, el dinero, los 1,000 pesos completos, entonces tú, habilidoso cubano, dice, voy a dar 1,000 pesos en PEME, voy a coger el carro. 13 días, lo voy a poder hacer Uber, le voy a sacar plata. No, porque espérate, no, ni tú tampoco. Recuerda que hoy 10 años haciendo eso. Lo vas a coger 13 días para hacer Uber, le vas a sacar plata, vas a venir aquí y vas a decirle, mira, mi hermano, tengo. Ven, yo se lo voy a cobrar como renta. No. Claro, es que hay que cobrar. No, pero tú no, eso parece que tú no lo has entendido. Él empezó a trabajar, es el segundo día tuyo. Pero tú no le... Recuerda que esto lleva tiempo. ¿Tú crees? Muchachos, si aquí está la habilidad. No, estamos hablando porque estamos grabando. No es por nada. Que me den idea. Si tú ves, no, te voy a decir otra mejor que esa. La gente que está rentado, para que tú quieras aprender de habilidad aquí, yo te puedo enseñar porque soy el que más. La gente que está rentado, que paga 200 a la semana, el carro renta ese que se lleva, me lo compran. Pero como tú siempre me lo puedes mirar para atrás. Y no pasa nada, te lo voy a reportar al Buró de Crédito como es. Me lo puedes virar, devolver o cambiar por otro por $200. No importa el carro que sea. Entonces me lo vas cambiando cada 6 meses, cada año. Y el objetivo tuyo es pagar $380 al mes. Porque ese rentado te va a costar $860, que son los 30 días al mes. $860 a $200 a la semana son $860. Esa explicación, porque hay meses de 5 semanas, sí. La muela vieja. Entonces.
y me juegan esa habilidad. Me entregan el carro. Me compran el carro y es rentado. Es como un lease. Y el carro se gasta de mantenimiento y pieza, porque yo lo hago $120 semana, al mes. Quiere decir que tiene un costo de 500, te ahorra 360 al mes, que son 4,000 y pico dólares. Te sobra 5,780 dólares al año. De ahí tienes que restar los gastos que el carro te puede ocasionar en goma, en cambio de aceite, en cosas. ¿Qué te vas a ocasionar, no sé, un año? Saca la cuenta un Corolla, ¿qué te puede, qué gasto te puede? Resta eso y el otro dinero te queda en el bolsillo. De esa manera es que es una de las... ¿Todo está inventado? No, porque yo le busco por dónde es que me van a entrar. Eso yo lo noté en un tipo. Y pues, y entonces él mismo me lo dice y dice, pero no está mal. Pero no está mal, porque cuando él me lo compra, ese dinero el banco a mí me lo fondea. Con ese dinero yo compro un carro y medio más. El dinero que él me está faltando con él, yo se lo estoy cogiendo a ese dinero que lo pongo a trabajar. Él no me está afectando. Entonces tiene 32 pagos. Son 32 pagos al final. Si al año él me lo cambia, esos pagos que él hizo, pasaron a renta, me quedan a mí me quedan 20 por pagarle a él. Para terminar de pagar ese carro, para que quede mío. Y yo lo rento ese carro y con el dinero de la renta pago la letra. Y el carro se quedó mío y después vuelvo a venderlo porque el secreto está que es Corolla y que vale lo mismo siempre. Es interés sobre el dinero. Ahí donde está todo. Ya sé, ¿sí? Ahí donde está todo. Te di una clase que vale a la muchacha, dice que quiere vender el sistema mío. Pero el sistema mío tengo que conocerlo. Voy a ver cómo yo lo pongo digital porque tiene... Yo vi un video tú que hace. Si tú eres una persona inteligente, que empezaste como un Cuba, ajá, yo vi un video que pusiste comprando una 100, ajá, la viste. Entonces, si es una bicicleta, que fue lo que hoy, si es una bicicleta, me estaban generando, por ejemplo, 500 pesos en un motor, pues me iban a buscar más, ¿entendés? Me iban a generar 12,000 o sí, 1,500 pesos. Sí. Sí, pero no, algunas motos, son motos las sí, que yo daba. No, pero quiere que te diga algo más que esa, que yo no la vi, y lo hice este día, que las motos me funcionaban como tarjeta de crédito. Entonces los otros bancos quebraron, por eso me quedé solo banqueando en La Habana casi, porque yo empecé a dar crédito, a ver cómo decirte, banquea bolita, lo principal de banquear bolita es tener gente confianza, pero eso tú no lo puedes hacer en un día. Eso es con muchos años. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, ya yo había crecido mucho ya. A ver cómo te voy a decir, Si yo te aflojo a ti, tú aflojas a él y el otro afloja a jugador. Entonces, se empieza a jugar a crédito. Tú tienes una moto que me paga $100 semanal para terminar de pagar la moto y 28 de interés. Que la gente piensa que yo lo hago por los 28. No es por los 28. Es por eso mismo que si me recoge 5 en una moto, es posible que me recoja 10 o 15. Entonces la ganancia está en que vas a recoger más. Pero la otra ganancia está en que la moto que tú tienes me hace una tarjeta de crédito. Cuando tú no tienes el fondo, cuando dan un pingazo, una bolita, pa, y tú tienes 100 de fondo, y dieron un pingazo de 150, yo te tengo que mandar 50. Supuestamente tú tienes 100 de fondo, pero tú no los tienes tampoco porque te debe el otro y te debe el otro y te debe el otro. Entonces, ¿qué pasa ahí? La moto, ya a ti te faltaban $1,000 por pagar. En aquella época valían 5 o 6 mil. Te estoy hablando, vaya, que $2.25, te hablo así. Entonces ahí tú me decías, oye, Mike, que no los tengo. Entonces yo te daba los 100 y se los ponía a la moto, me los volví a deber. La moto que ya tú estabas terminando de pagar, ya volví. La volví. Espérate. Mira esta talla. Entonces me servía de tarjeta de crédito. ¿Ya me entendiste? Y así hace que las cosas funcionen. Entonces el colector, cuando de 100 que tiene, si me manda 10, 10 son de verdad. Lo otro es de mentira. Funciona lo mismo en los carros. El down payment que tú me vas a dar hoy es de verdad. La otra es de mentira. Yo no te hubiera dicho eso si tú me fueras a dar 5,000 de down payment. Con 5,000 de down payment ya ni te cobro 100, te invito a comer, te doy café, te rindo, pero como no me das nada, me da igual devolverte 1,000, yo lo tengo en la cartera en cualquier lado. Eso no es dinero. No es por menospreciarte, pero es así.
¿Me entendiste? Porque eso no es. Yo veo que yo te vendo como ayuda. Como que no te ayudo en vaya. Ahora tú vas a un lado y nadie te va a un carro. Y yo no te conozco, ni sé dónde tú salir, ni a él lo conozco. Él se sabe que llegaste ahora mismo. ¿No? Fui de Cuba, ¿no? ¿Cuántos años vivo aquí? Dos años y pico. ¿Eh? Dos años y pico. Dos años y pico es lo mismo. Pero tiene papel, no estamos hablando. El papel no importa. Si tú no pagas un carro, te lo vas a quitar igual. El lío es pagar la letra, el lío no hace falta. Sí, pero no es lo mismo un papel que sin papel. ¿Por qué no es lo mismo? Para mí es igual. Aquí te han preguntado si tienes papeles. No. Ah, esa no es una pregunta aquí. Una persona con papeles. ¿Por qué? Si yo no te los pido, ¿para qué yo los quiero? Si yo no te pido que si tú tienes papel o no, yo no te pregunto nada. Licencia es lo que sí tienen que tener, porque es un crimen que yo darle un carro a alguien que no sabe si sabe manejar o no. Puede matar a uno. Ya, yo voy a siempre a pagarme. Dale, no, llévalo, no, escúchame. A ver, el seguro. El seguro, yo tengo seguro es de aquel carro. No, ahí sí. Entonces no estoy diciendo que si él se va sin el seguro. No. Una, de aquí no se deja salir, pero en dos, en caso que se dejara salir, la policía lo coge y lo truena. No. No te pongas a dar explicaciones que no te corresponden. No puedes salir sin seguro y ya. No. Pero esa no es la explicación. La explicación es que si él tiene un accidente, me demandan a mí. Caigo preso yo, caigo eso. Es porque él está saliendo un carro que está a mi nombre. A mí, si lo truenan o no, es un problema de él. Si el carro tuviera nombre de él, a mí que me importa si tiene seguro. El día que tú me compres el carro y tenga tu placa, quítale el seguro. A mí eso no me importa, tú me debes dinero, no el seguro. Ya me copiaste, ¿por qué lo hago? El seguro yo lo exijo porque te estás llevando mi placa. Y si pasa algo, matas a alguien, lo que me va a caer arriba... Viste que es poquito a poco, tienes que como... Pero igual, si yo me quiero ir, luego venir mañana a llevarte el que tú quieras. Pero no tiene que ser mañana, el mes que viene, seis meses... Él quiere apartarlo, él quiere mandar aquel carro. Él quiere apartarlo, ponle su nombre. Eso lo hago yo, No, ya, ponle su nombre ahora mismo, ahí, su número de teléfono y apartado el socio que se llevó por este, ya. Dale, mañana, no, pero darlo mañana, tienes que andar eso. Como un V. Ven mañana un V, ¿dónde tú vives? Este lo cambia. Del 8. ¿Tú lo entendiste del 8? Pero. Yo puedo hacer el favor por ti, pero yo me voy a las 5. Yo me quedo por ti para ayudarlo a él, para que resuelva. Sí, pero si tú te quedas, yo te pago. A ver, la demora es... O ven tú, yo quiero trabajar hasta las 8. Yo quiero cambiar los turnos. Entra de 12 a 8. Porque Valia entra de 12 a 8. Yo quiero cambiar porque tenemos mucha gente. Entonces, para empezar a cerrar a las 8, porque hay 70 millones de gente como él. No, yo no lo he dicho todavía formalmente, pero ya yo voy a quedarme hasta las 8. Y ya hasta tú estás entrando. Entonces, ¿me entiendes? Para que se quede, porque quedo yo... Con un millón de gente aquí, todo el mundo mirándose a la cara por la mañana. Con dos gente por la noche se pueden quedar. Entran a las 12 y se... Eso para mí está perfecto. A los días, fuera. ¿Estás de acuerdo? Ven igual, yo te lo pago. Ven igual, pero vete a las 8. O duerme un poquito a la mañana. ¿Me conoces seguro? Le dicen, graba un poco. No, él trabaja con Pánfilo. Y ahora estoy mirando así de lado y ya me estoy acordando de más cereales. Entra la huella, sale entre la huella, No, a él te lo va a apartar, dale. Olvídate de eso, eso está listo. Eso no le pasa nada. Eso es responsabilidad mía. Ese carro es suyo. No le pasa nada.